Y esta, que se hace siempre al principio de curso, es la que de alguna manera estamos obligados a hacer porque los proyectos finales de ciclo formativo hay que exponerlos al público porque así es, ¿no? Para que los vean. Este año están los proyectos finales de cerámica, diseño gráfico, decoración y fotografía, que son las cuatro especialidades que hay en el centro, los cuatro ciclos formativos que hay. Unos son de grado medio, el de cerámica, otros son de grado superior, los demás son de grado superior. Y en algunos sitios, por ejemplo, en el de decoración, además, bueno, pues le han intentado un poco de ambientación con maqueta hecha por los alumnos. Lo que realmente esta exposición se hace para mostrar los proyectos finales al público, porque tienen que ser públicos, si no se quedarían por ahí en un armario. La calidad, ya sabes, depende de las promociones. Hay años que tienen una calidad estupenda y otros años que es un poquito más floja, depende de los alumnos. Normalmente esta escuela tiene bastante calidad en todos sus trabajos, gana premios nacionales y algunos internacionales y provinciales. Es una escuela que tiene prestigio y bueno, pues este es el reflejo un poco de los trabajos, de los proyectos finales que se muestran.